Buenos días, amigos de Periódico Central. Nos encontramos en el Parque Ecológico de la Ciudad de Puebla, donde este día vamos a realizar un recorrido por la zona para verificar qué tanto la gente está acatando las medidas de sana distancia, aislamiento social ante esta emergencia por el emergencia sanitaria de coronavirus. Y es que desde el pasado 21 de marzo, que se comenzaron a presentar casos de coronavirus en la entidad, el gobierno de la Ciudad de Puebla emitió recomendaciones o medidas para que los ciudadanos evitaran ciertos parques de la Ciudad de Puebla. Entre ellos estaba la Laguna de Chapulco, el Centenario, el Cerro de Amalucan, el Polideportivo de Amalucan, pero no se encontraba el Parque Ecológico dentro de estos como centros obligados para detener actividades. Así que vemos como, pese a que todavía hay una alerta sanitaria, los poblanos siguen acudiendo a realizar actividades deportivas. Les recordamos que este parque, junto con el del Arte, no fue incluido entre los centros deportivos que debían cerrar sus puertas o suspender sus actividades ante la pandemia o ante la emergencia sanitaria por coronavirus. Así que no era obligatorio cerrar sus puertas. Sin embargo, por las medidas de aislamiento social, debían evitar aglomeraciones. Vemos cómo la gente sigue saliendo a correr. Y bueno, cabe mencionar que hoy en la mañana ya se actualizaron los datos sobre la propagación de coronavirus en la entidad. Y según las estadísticas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, son aproximadamente ya 24 decesos confirmados en la entidad a causa de esta enfermedad de COVID. Bueno, este virus del COVID-19. 24 decesos y 227 casos o positivos confirmados de portadores de este virus. Ajá, es correcto, el Parque del Arte, el Metropolitano y el Ecológico no fueron incluidos en la lista del gobierno de la Ciudad de Puebla como los obligados a cerrar o a suspender sus actividades durante esta pandemia o esta emergencia sanitaria. Los que sí tienen que cerrar son la Laguna de Chapulco, Centenario, el Polideportivo Amalucan, el Cerro de Amalucan o Parque Amalucan como lo conozcan. Estos sí tienen que o fueron forzados a cerrar sus puertas de acuerdo a las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Puebla el pasado 21 de marzo. Vemos cómo hay quienes siguen realizando actividades físicas como andar en bicicleta, hacer caminata, trote.
Es correcto, por lo que vemos hay poca actividad en este parque de la ciudad. Son pocas las personas, las familias que salen a realizar actividades físicas. Ahora vamos al área de canchas de tenis o en otras zonas donde también están haciendo caminata. Les recordamos que a partir del 31 de marzo el gobierno federal emitió decreto para que se suspendan las actividades no esenciales y se reforzaran las medidas de aislamiento social. Esto para evitar el crecimiento exponencial de la curva de contagios de casos de coronavirus en el país. Hasta el día de ayer, 10 de abril, había 194 casos de decesos confirmados a causa de este virus y alrededor de 3,441 contagios o casos positivos en el país, según información de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Vemos que en algunas zonas sí se mantiene actividades. Sin embargo, no es nada comparable como estaría el parque si no estuviéramos en esta emergencia sanitaria. Sí se ve bastante vacío, bastante con muy poca afluencia de poblanos en estos días a causa de la pandemia. Vemos que en donde más actividad hay es en de parte de los ciclistas y de los corredores, quienes al parecer aprovechan la poca afluencia en el parque para poder realizar sus actividades.
Recordemos que hoy en su conferencia matutina el gobernador del estado, Miguel Barbosa, invitó o solicitó a los poblanos a reforzar sus medidas personales para evitar esta propagación del virus. Comentaba que ya estamos, o el estado de Puebla ya está en la etapa crítica de crecimiento de casos de coronavirus, que ya estamos entrando en esa etapa en la que se van a empezar a disparar el número de casos positivos de coronavirus e incluso los decesos, por lo que invitaba a la población a reforzar sus medidas de seguridad, de aislamiento social, para evitar cualquier contagio. Esto lo comentaba en su conferencia de prensa matutina de este día 11, de este día 10 de abril. Grabando aquí en el parque. ¿Ah? Por favor, ya te vi desde hace rato que vienes grabando okay. Todo desde el norte. Por favor. Sí, claro, no hay problema. Pero borra lo que me acabas de grabar, amigo. Claro, sí, no hay problema, ahorita lo quito. Bien, como vemos, hay personal del parque que pide que no haya grabaciones, así que acá terminaremos la transmisión. Así que no se despeguen de la información de Periódico Central. Estaremos publicando más información acerca del coronavirus y las medidas que se vayan tomando en la entidad acerca de esta pandemia. Así que sigan atentos en periódicocentral.com para más información acerca de este tema.